¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Conciencia. Nos acompaña el día de hoy el máster Rafael Mata Chinchilla, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias y del Centro de Investigaciones Agronómicas de la Universidad de Costa Rica. Bienvenido, Rafael, a Conciencia. Gracias, Gustavo. Muy amable por invitarme. Gracias a usted. Vamos a hablar de un tema totalmente nuevo y reconozco que es nuevo para mí. Mapas digitales del suelo de Costa Rica. Sí, ¿Qué, claro. ¿Qué entendemos, Rafael, por un mapa digital de suelos de Costa Rica? Bueno, la mayoría de la gente siempre hemos estado relacionados con mapas, ¿verdad? Eso es algo que desde que estamos en la escuela nos enseñan un poco. Pero estamos acostumbrados a los mapas en papel. Un mapa digital, en este caso un mapa digital de suelos, es un mapa que está en un formato de archivo digital como hay otros archivos, por ejemplo, los archivos TXT, etc. Esto lo que significa es que se pueden manejar, interpretar, hacer, relacionarse directamente con el mapa a través de un software específico que normalmente están asociados a los sistemas de información geográfico. Eso es un mapa digital. Casualmente, a propósito de la era de la digitalización. Correcto. ¿verdad? Uno, uno de, los, de, los, de los grandes, digamos, eh, si se puede decir, problemas que se ha tenido con la información, y en este caso específicamente con la información de suelos, es que es información que está en papel, que está en estudios que se redactan y normalmente solo se ponen en las bibliotecas y se quedan dentro de las gavetas de los investigadores o de los que han producido la información y no salen al público, y son muy caros, son estudios muy caros. Entonces, esto lo que va a permitir es difundirlo muy fácilmente. ¿Cómo? A través de la red Internet y a través de otros eh, medios como plataformas de información que hay ya en Costa Rica y a través de los cuales los usuarios lo pueden accesar directamente. Eh, eh, estaba leyendo información previa de que tienen información desde 1976. O sea, la información en aquel entonces era obviamente papel. claro. ustedes retomaron toda esa información, la procesaron, la digitalizaron y hoy está en total disposición al público en forma gratuita. correcto. y de fácil acceso. correcto. vamos a hacer una, una recapitulación rápida. esta es básicamente una iniciativa que está eh, fomentando fao a través de todo el planeta. La idea es que la información esté disponible para todos, en este caso la información de suelos. En Costa Rica se han producido mapas desde hace mucho tiempo. El primer mapa de suelos aparece en, entre alrededor de los años 1975-1977. Eso es un mapa producido en papel y que fue difundido ampliamente. Después se produjeron otros mapas de suelos porque se va acumulando información. Eh, en ese periodo hasta el año digamos, 90, se acumularon esas, esas, esos mapas de suelos, pero no se difundieron, se quedaron ocultos, digamos, ocultos entre comillas para la mayoría de la gente, aunque nosotros sabíamos que existían y que esos mapas los podíamos consultar. Como bien consultar lo dijo usted ahí en la, en la gaveta del escritorio. guardados. Y son estudios sumamente Carísimos. caros y sumamente importantes también. Entonces, lo que hicimos fue recopilar toda esa información. Aquí hay una cosa muy importante para poder hacer un... Un mapa digital de suelos, de nuevo nos referimos a que es una información georreferenciada, significa que tiene que tener coordenadas XY. Exacto, Tenemos exacto. que saber de dónde sale la información en cada punto. Y eso antes también se hacía poco, aunque tratábamos de dar información geográfica puntual, se hacía poco. Entonces, toda la información que recopilamos de estudios de suelos, de artículos científicos, de tesis, de reportes. Lo principal era que tuviera esa información, que tuviera la georeferenciación. ¿Y qué escala manejan ustedes? Bueno, los estudios de suelos van desde escalas eh, muy detalladas, como por ejemplo 1.10.000, 1.25.000, a eso le llamamos estudios detallados de suelos, pero esos son los menos. Y luego so están las escalas más generales. Por ejemplo, la mayoría de los mapas de Costa Rica se han publicado a una escala 1.200.000. Se han publicado en escala de 200.000 cuando uno ve el mapa, ¿verdad? Cuando uno lo está viendo directamente en papel, eh, corresponde a esa, a esa escala. Pero cuando uno va a buscar la información del mapa, normalmente no es suficiente para, gar para garantizar ese tipo de publicación a una determinada escala. Entonces, en este caso, lo que hicimos fue recopilar, no creamos ninguna información nueva, porque se parte de un principio básico, esto lo, lo ha dicho Fabio ampliamente. Los estudios que están hechos son los más baratos. Los estudios por hacer son los más caros. Lo que hay que hacer primero es recopilar toda la información y hacerla visible. Claro. Porque eso sale mucho más barato. De hecho, eso fue lo que hicimos nosotros. Recopilamos toda la información disponible en este periodo que va de, de, de los 70 al año pasado y la pusimos junta pero la información que está más, más accesible, todavía se nos queda un poco de información que está oculta, claro. que ni nosotros la conocemos. Quiero, quiero preguntarle, Rafael, eh, ¿se deben seguir normas internacionales para este proceso de digitalización? Eh, digamos que estamos en un proceso, eh, esto es relativamente reciente, ¿verdad? Eh, estamos en un proceso, eh, la idea básica nace en Costa Rica, en el año 2009, cuando realizamos acá el Congreso Latinoamericano de la Ciencia del Suelo. Ahí la consigna, una de las consignas básicas de ese congreso es fue: que urgía hacer eso, Pasemos del papel a de suelos a la era digital en suelos. Esa fue la consigna ahí. Pero no significa que nosotros seamos un país líder en esa temática. No, 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 no. Estamos lejos de serlo, pero nos estamos, nos estamos poniendo al día. El, dos, tres años después, en el Congreso Latinoamericano de la Ciencia del Suelo celebrado en Mar del Plata, Argentina, se creó a raíz de esa iniciativa que empezó en Costa Rica, se creó el Sistema de Información de Suelos de Latinoamérica y el Caribe. Y nosotros estamos ahí desde el principio, con todos los demás países latinoamericanos, con, los, con las potencias de Latinoamérica, verdad, como llamo yo, en muchos campos y en suelos. Por ejemplo, Brasil, Argentina. Chile, Venezuela, Colombia, México, que son países que ya tienen mucha, mucha información y que ya tienen un sistema mucho más adelantado que el de, que el de sí, nosotros. Perdone que lo interrumpa, porque tenemos que hacer una pausa. Eh, quiero preguntarle si participamos como país o participamos como universidad. Eh. En el segundo segmento vamos a, a oír la respuesta. Gracias por continuar con nosotros, ya regresamos. Continuamos con conciencia, estamos hablando con el profesor Rafael Mata sobre digitalización, mapas de digitalización de suelos en Costa Rica. Planteamos la pregunta, Rafael, participamos como país, participamos como universidad, participamos como asociación, explíquenos un poquito esa parte. Muy bien, esto es muy importante, en Costa Rica existe un enorme problema para que entre instituciones podamos compartir información. Eso es increíble, verdad. Eh, toda la información pública la paga el Estado. Lamentable. Y sin embargo, eso, lamentable, eso es lamentable. Correcto. Robert. Sin embargo, yo voy a buscar una información y normalmente me ponen cualquier cantidad de trabas para que me dé la información. Ahora, imagínense cuando hay que trabajar entre instituciones. Fue una, una me está adelantando usted que ahí el espíritu de colaboración es, es mínimo entre nosotros es mismos. Es mínimo, correcto, y hay, hay trabas para eso, trabas mentales y trabas eh, administrativas, etc. Aquí lo importante es que una asociación, la Asociación Costarricense de la Ciencia del Suelo, que nos reúne a todos los que somos interesados en el suelo, a todos los que queremos trabajar con el suelo, a todos los que nos interesa el suelo, eh, fue la promotora, digamos, de esta idea. Entonces se creó una colaboración entre la Universidad de Costa Rica, a través del Centro de Investigaciones Agronómicas, y el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia Agropecuaria que pertenece al MAC. Y el, la, la asociación... Es lo que conocemos fue que, como el INTA. El INTA, correcto. Correct. El INTA, eso, esto hizo entonces que trabajando nosotros en conjunto, mediando la Asociación Costarricense de la Ciencia del Suelo, pudiésemos unir esfuerzos y sacar entonces este trabajo adelante. Entonces es un trabajo interinstitucional y podemos decir eso sí, que la representación en este momento está siendo llevada a cabo por la Universidad de Costa Rica. Estoy pensando en el registro de la propiedad. Ajá. ¿Cuál es la participación del registro? ¿Integra los datos de ustedes a la base de datos de ellos? Coméntenos un poquito esa parte. Vamos a ver, la, eh, hay diferentes tipos de mapas. Los mapas que nosotros trabajamos se llaman mapas temáticos. En este caso muy particular, los mapas de suelos. Estos mapas de suelos lo que representan es el suelo tal y como nosotros lo concibimos divididos en clases. Y estas clases están fundamentadas en la pedología. Lo que hace es separar los suelos por sus características intrínsecas. Entonces, desde el punto de vista... Características químicas y físicas? Sí. De los, cada, los, de cada. los suelos tienen diferentes características. Tienen características morfológicas, Correcto. físicas, químicas y biológicas, y biológicas también. Y son diferentes y los podemos poner en clases. Cuando se hablaba de una claso, que, que, clasificación taxonómica... Uh -huh. Significa casualmente eso. Ustedes dicen, este es apto para bosque, este es apto para agricultura, este es apto para ganadería. Eso es un poco... Muy a... rápidamente te voy a explicar. Hay Exacto. dos tipos de clasificaciones. Está la clasificación natural, como por ejemplo cuando los biólogos clasifican los animales o las plantas. La pedología clasifica los suelos naturalmente también, o sea, como un ente natural. Y luego viene otro tipo de clasificación que es la utilitaria. ¿Es para qué sirve? Entonces ahí entra esa clasificación que estás haciendo vos, ¿para qué sirve el suelo? Y ahí le adicionamos un, un poquito más y le ponemos el aspecto social y en general socioeconómico y a eso le llamamos tierra. Entonces cuando hablamos de para qué se utiliza, para qué sirve, para qué, le puede, qué uso le podemos dar, estamos hablando del suelo más la parte social y económica y a eso le llamamos tierras. Entonces hay tierras aptas para banano. Cuando hablamos de tierras aptas para banano, lo primero que tiene que ser apto para banano es el suelo. Pero además de que el suelo sea apto, tiene que existir toda una infraestructura para que eso se pueda desarrollar. Por ejemplo, las tierras del Atlántico de Costa Rica son aptas para banano. Pero cuando se empezó a sembrar banano, había que sacar el excedente de agua, porque el banano no tolera el mal drenaje. Entonces, si no teníamos capacidad para hacer drenaje, no podíamos sembrar banano. Entonces, una vez que, que eso se hace... Se implementa entonces el cultivo del banano. Entonces, tenemos tierras aptas para banano, fundamentadas en que tenemos suelos excelentes para la producción bananera. Cuando lo interrumpí, no le permití eh, desarrollar su respuesta, eh, la que planteé sobre el registro no. de la propiedad. Lamentablemente, eso no está relacionado actualmente con el registro de la propiedad. Debería estar relacionado. Me parece a mí. Debería Me estar relacionado. Por ejemplo, cuando hablamos de tenencia de la tierra, unos. Tienen tierras, digamos, que tienen suelos muy buenos para la producción agrícola y otros tienen tierras que tienen muy poca actitud para la producción agrícola. Yo siempre pongo el caso de un agricultor en la zona norte de Cartago y un agricultor en Puriscal. Ambos con cinco hectáreas y cuando usted ve la capacidad o la solvencia económica que tienen los dos mismos agricultores con la misma cantidad de tierra es completamente diferente. ¿Por qué? Porque el suelo es diferente, el clima es diferente. Y eso hace que uno tenga entonces mucho más capacidad de producción y eso lo va a llevar a tener una mayor solvencia económica. Eventualmente no podemos sembrar papa en puriscal. No podríamos sembrar papa en puriscal. Correcto. Entonces, la selección de los cultivos está directamente relacionada con el suelo. Eso hace entonces que el suelo sea un capital para el desarrollo también. Es, 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 es interesantísimo lo que, lo que se, está, se está desarrollando. eso tiene muchísima relación con ordenamiento territorial. Por supuesto. Con uso de suelo. ¿Cómo, cómo, ¿Qué tan avanzados estamos nosotros y cuánto ha aportado el proyecto de ustedes, que me parece interesantísimo, a, a ordenamiento territorial? El ordenamiento territorial en Costa Rica, digamos, yo creo que es una cosa que va muy lentamente. Se han hecho buenos esfuerzos. Sí, sí. ¿Usted es optimista al decir que sí hay avance? Yo diría que soy optimista en que podemos hacer mucho. O sea, todavía nos queda mucho por hacer y creo que una de las, de las, eh, de las, de las herramientas importantes son los mapas de suelos. Estos mapas de suelos usados adecuadamente en, en forma eh, interdisciplinaria con otros tipos de mapas también, con otro tipo de información geográfica, nos pueden llevar a un excelente ordenamiento territorial. Eh, hay un caso lamentable en Costa Rica y que nosotros siempre hablamos. Tenemos una concentración de suelos muy buenos para la producción agropecuaria en el Valle Central. Sin embargo, lamentablemente esos suelos que son muy buenos, esos suelos les llamamos andisoles. Son suelos derivados de cenizas volcánicas que tienen propiedades físicas muy buenas. ¿Y, y es químicas casualmente donde tenemos moderadas. más desarrollo urbano? Es correcto, aquí es donde se ha venido aumentando la densidad de población y lo que ahora nosotros estamos denominando suelo urbano. Vea que en el mapa de suelos cuando uno lo puede observar, hay una gran mancha negra que es toda el área metropolitana que ya ni siquiera le pusimos clase de suelos, porque es un, un mucho diferente, ella, claro. ya no ni siquiera podemos hacer algo algo desde el punto de vista natural, lo que tenemos que hacer es, sí, podemos trabajar con el suelo urbano, pero desde otro punto de vista. O sea que ya con ese suelo no podemos contar para la producción. Impresionante. Permítame hacer una segunda pausa, ya regresamos. Gracias por continuar con Conciencia. Estamos hablando con el máster Rafael Mata sobre mapas digitales de suelos de Costa Rica. Estábamos diciendo en el segmento anterior que la gran área metropolitana está sentada en los mejores suelos de nuestro país. ¿Qué hacer, Rafael? Bueno, déjame una, una pequeña aclaración. Son de los mejores suelos de Costa Rica los que están en, en, el, en el Valle Central. Sin embargo, tenemos también suelos muy buenos en las llanuras, eh, en las llanuras litorales de Costa Rica, tanto en el Atlántico como en, en el Pacífico, pero son de los mejores. Estos eh, podemos considerarlos esos suelos del Valle Central son término, los... eh, pa, para agricultura. Mejores, sí, para agricultura. Para agricultura. Son claro. los que han soportado, digamos, el, el primer gran desarrollo eh, económico y social de Costa Rica con el cultivo del café y el cultivo de la caña, verdad. Entonces soportaron esa primera parte. Luego nos, nos pasamos a los suelos de, del Caribe y a los suelos del Pacífico. Para seguir con la producción de otros cultivos muy importantes. Entonces, estos suelos ya prácticamente hay una, un gran sector de estos suelos que ya no los podemos eh, utilizar porque están siendo utilizados para un uso urbano. A mí me gustaría hacer referencia directamente al mapa. Cuando vemos nosotros directamente el mapa de suelos de Costa Rica, vemos que el principal orden de suelos de Costa Rica son unos suelos que nosotros conocemos como los ultisoles. Literalmente, esto viene directamente del latín. Últimos. Significa exactamente significa suelo último. los ultisoles, los principales suelos que hay en costa rica, alrededor de el 40 al 50% son suelos ultisoles. esto lo que significa es que son suelos que tienen un potencial de producción agrícola muy limitado, muy, muy limitado. tienen eh, algunos problemas para la producción como escasa cantidad de nutrientes. Y problemas de acidez y otros como eh, físicos que son como la gran cantidad de arcilla que ellos poseen pero si se manejan adecuadamente y aquí es donde entra la parte importante si se manejan adecuadamente estos suelos pueden ser también muy productivos la producción de café del valle central se desplazó debido al crecimiento urbano y ahora está en estos suelos y sin embargo seguimos siendo uno de los principales países productores de café del mundo por calidad y por cantidad de área manejo adecuado cuando manejo se lo menciona adecuado. significa eh, incorporación de fertilizantes significa y primero series. conocer el suelo Correcto. significa que tenemos que conocerlo que tenemos que estudiarlo y, y empezamos a manejarlo a partir de ese conocimiento y el conocimiento del suelo tiene que estar directamente relacionado con el cultivo y directamente relacionado con el clima ese triunvirato suelo clima cultivo es inseparable para tener una buena producción. Y luego entra la otra parte, que es el hombre, el agricultor, el técnico, y eso sí tenemos muy buenos en Costa Rica. Entonces ma podemos manejar ese sistema, pero sí lo conocemos muy bien, y para eso tenemos que conocer el suelo. Y me imagino que también, también habrán extremos de suelos que no sirven para nada, donde ustedes los tienen eh, tipificados en, en esos mapas. Hay, hay, en realidad todos los suelos sirven para muchas cosas. Lo que pasa es que, por ejemplo, el suelo de un humedal, Correcto. Podríamos decir que para producción agrícola no sirve, pero tiene un valor ecológico altísimo. Correcto. A esos suelos que son mal drenados, que acumulan materia orgánica, por ejemplo, le llamamos histosoles o entisoles mal drenados. Y aunque no sirven para la producción agrícola, juegan un papel fundamental en la economía, en el ambiente. Entonces, todos los suelos sirven para algo. Lo que pasa es que cuando los queremos um, hacer una producción o sacarles un beneficio directamente es cuando tenemos que tener mucho cuidado. Hay unos suelos que hay en Costa Rica que son muy importantes, por ejemplo, se llaman vertisoles. Estos son suelos con los que hay que tener mucho cuidado. Son buenos para la producción agrícola, pero no sirven para hacer obras de infraestructura, porque tienen unas arcillas que se llaman arcillas expandibles. Estos suelos, cuando se humedecen, se, se, se juntan, se compactan, y cuando se secan, se expanden y se forman grietas. Entonces, las estructuras se caen, las carreteras se agrietan. Entonces, esos suelos no sirven para hacer infraestructura. Pero sí sirven para la producción de pero algunos. Pero probablemente se insiste en continuar la urbanización en este tipo de suelos. A veces no se tiene cuidado. Re, re, Actualmente se está teniendo un poquito más de cuidado con eso. Recuerdo pero a veces, de algunos proyectos recientemente. Lindora, donde, por ejemplo, eh, hace muchos años en Lindora, que, donde están estos suelos, ahí quedaron los postes torcidos, las carreteras El, abiertas, se parten todo lo que es la conducción interna del agua, etc. Eso le iba a comentar. A, aparte de lo que hemos discutido, también hay mala utilización de suelos. Coméntenos también hay al mala utilización de suelos. Uno de los grandes problemas que tenemos en Costa Rica es la degradación del suelo, la degradación de las propiedades. Ahí hay algo, lo primero es la erosión del suelo y luego la, el deterioro de las propiedades físicas y químicas del suelo. Tenemos un problema enorme en estos suelos que estamos llamando ultisoles porque estos suelos son muy frágiles. Eh, por ejemplo, estos suelos mantienen sin ningún problema bosques frondosos eh, donde uno puede encontrar ceibas eh, viejísimas y estos árboles eh, altísimos ¿verdad? que son los, 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 los gigantes. Y sin embargo, una vez que se corta el bosque, se pierde una gran cantidad del potencial productivo del suelo. Al perderse la cobertura, el suelo se empieza a, a erosionar la actividad agrícola los compacta, el agua no infiltra sino que escurre y empieza un proceso A erosivo. Entonces estos suelos están en riesgo, están en riesgo. Hay cultivos eh, que están todavía, digamos actualmente, agrandando ese problema, haciéndolo más evidente. Y eh, ahí tenemos que hacer un esfuerzo enorme por protegerlos. Lamentablemente hace nos va el tiempo. Hablemos del uso del mapa. Bueno, esto es lo más importante. El, el mapa, en primer lugar, es lo que yo estoy diciendo, ya no es el mapa en papel, es un mapa que usted puede andar, como decimos en Costa Rica, en una llave malla. Es una cantidad enorme de información. Son 450 perfilos que tienen alrededor de 22 mil metadatos. Es una gran cantidad de información, la cual puede ser accesada libremente sin pagar un centavo y la única responsabilidad que tiene la gente es citar, decir, estamos usando esto que proviene del mapa digital de suelos de Costa Rica. Y lo que no queremos es que se usufructe de eso, por ejemplo, cuando se hacen estudios de suelos para urbanizaciones y cosas de estas, hay gente que va y coge la información y cobra y por cobra. esa información. Lo que Nos no queremos permitidos. es que eso ocurra, lo que queremos es que esté disponible para todos los usuarios. ¿Qué tal el acceso, Rafael? El acceso vamos una a una persona como yo puede accesarlo. Todos y entender. podemos accesarlo, todos podemos accesarlo. Lo único que tenemos es necesidad de un poquito de conocimiento de sistemas de información geográfico y con eso ya podemos nosotros accesar el paquete de información que nosotros tenemos ahora disponible en muy poco tiempo a través del CIPDI, de la Universidad de Costa Rica, a través de la plataforma Ucagro de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias y por supuesto a través del Centro de Investigaciones Agronómicas, donde nos pueden escribir, nos pueden llamar y nosotros le podemos enviar esa información. Estamos empezando también, el próximo viernes empezamos ya el primer cursito de capacitación y estos cursos de capacitación a través, por ejemplo, de un, de un programa del Canal 15 podríamos hacerlo llegar también a un público mucho más grande, ¿verdad? Claro. Que, que puede ser cualquiera. Ya cualquiera se nos acabó el tiempo, por si sí me interesa que usted diga una dirección electrónica para que nuestros telescuchas puedan contactarlo. Bueno, muy fácilmente. Mi dirección electrónica es rafael.mata, ucr.ac.cr. Si me escriben, con mucho gusto yo les envío Y usted la les daría seguimiento, le pues, seguimiento en caso de que haya algún problema. Estoy completamente dispuesto a dar y disponible para dar todas las informaciones. Muchísimas gracias, Rafael. ¿A usted, le agradecemos mucho llaman? y ojalá que muchos usuarios nuevos accesen este importante mapa ojalá. digital. Esa es la idea. Muchas gracias. Gracias a todas y todos ustedes. Me permito invitarlos e invitarlas a que continúen con la programación de Canal UCR.